Y bueno, él se vino de la escuela Tobar García porque él fue a dejar a mi niño en la escuela. Tengo otro niño que va ahí. Y cuando él volvía, lo detienen los inspectores en la UNSA. Él baja en la UNSA porque él hace transbordo para el CIA. Y ellos justo ahí estaban, suben, le piden la tarjeta de la muestra, pero no la entrega y se estaba por bajar, no lo dejan bajar, le dicen que queda, que se sentara, que lo iban a llevar, que le entregara la tarjeta y le dijo que porque la tarjeta esa no era de él, era robada. Él dice que no, que es de su hermano, que me llamen a mí para probar que era de su hermano. En ese momento ellos le dicen que no, que queda detenido, que lo iban a llevar a la comisaría. Y él empieza a decirle, no, llámela a mi mamá, yo la quiero llamar a mi mamá, agarra el teléfono, me llama. Yo conociéndolo a mi hijo, sabiendo que él no se relaciona bien con gente extraña, él tiene problemas de salud y siempre ha estado atendido por el neurólogo, por la psicóloga. Es un niño es un chico con la edad que él tiene, es un niño para el comportamiento que él tiene, no es un chico que anda en la calle, que sale o algo, nada. Entonces él se quedó sentado ahí hasta que ellos llegaron y me hablaba a mí todo el tiempo, me decía, mamá vení, mamá vení, mamá vení, estoy asustado, mamá vení. Saqué la moto, yo estoy a 10 minutos de ahí. Saco la moto y le digo, ¿dónde te están llevando? Él me dice, a la comisaría del Huaico, dicen mamá. Bueno, le digo, quédate tranquilo, amor, le digo, no hagas nada, quédate tranquilo, yo estoy yendo, yo estoy yendo. Salgo, en eso se corta la llamada, yo salgo con la moto y me voy. Yo al ingresar, llego a la policía y estaba los dos inspectores, estaba con un policía adelante, el policía creo que estaba de civil, estaban conversando. Cuando ellos me ven ingresar a mí, la inspectora se para y me dice que que mi hijo no había tenido ningún inconveniente con ellos, que solo había sido por la tarjeta, que la entregó voluntariamente y que estaba en la oficina adentro, que ya salía. A lo que yo le digo que, ¿por qué está adentro él? ¿Por qué está en la oficina y no está ahí con ellos? Y me dice, no, no, que ya lo traían, que está todo bien, que la tarjeta quedaba retenida. Yo le digo, no me importa la tarjeta, le digo, tráigala a mi hijo, él no puede estar en un lugar encerrado. Le digo, él puede sufrir una crisis, se puede brotar, le digo, él tiene el EFAN positivo, le digo, él no se puede estresar, por favor, sáquenlo. Empiezan a decirme, ya, ya lo traemos, pasaban los minutos, no lo traían, yo empecé, por favor, ya, lo quiero a mi hijo acá. En eso agarra y dice, el policía dice, trae galón al chico de adentro. Cuando lo sacan dos policías que lo venían trayendo de los brazos de adentro. Cruzan una puerta que hay ahí de adentro para afuera y él viene y se para al lado mío. Ellos me dicen que necesitan el documento de él porque él nunca se pudo identificar, porque él no recordaba su documento, no recordaba su domicilio. Y entonces yo agarro y le digo, bien, saco los documentos, nos identificamos los dos. Me dice, solamente es para registro, señora. Bueno, bien, gracias, hasta luego. Cruzo la puerta y lo veo a mi hijo tambaleando, lo empiezo a revisar, le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dijo, me golpearon, mamá. Me llevaron adentro ahí donde hay como una cocina. El policía me agachó, me metió bajo su brazo y me empezó a ahorcar. Dice, yo estaba duro del miedo, no sabía qué hacer, mamá. Dice, yo quedé quieto, estaba rigidizado, no podía abrir ni mis manos. La tarjeta estaba en mi mano y no la podía soltar. Entonces ellos me empezaron a decir, dice, de que cómo me llamaba. Dice, yo le di mi nombre, nada más me pidieron el documento. Yo ya no podía hablar. En eso dice los policías, el otro que estaba con él viene, me agarran de los brazos y me tiran de espalda al suelo. Cuando me tiran de espalda al suelo, me aprieta, dice el otro, con la rodilla, la cara, el cuello, dice, y me empiezan a querer sacar la tarjeta. No la podían sacar la tarjeta de su mano, de cómo estaba él de rígido el cuerpo. En eso el policía agarra, el que lo estaba apretando, el que estaba arriba de él apretándolo con la rodilla, le pegó un golpe seco en las costillas. Mi hijo ahí sintió que se desvaneció, se le aflojó el cuerpo, él soltó la tarjeta, ellos alzaron la tarjeta y él estaba en el piso. Dice que él no se podía levantar, estaba mareado, entonces ellos agarraron, le dijeron que se. Él le dijo, ayúdenme, no puedo respirar, ellos le dijeron, no, levántate solo. Él logró, dice, enderezarse y subirse a una silla. En eso lo agarró, vino el policía y lo esposó y lo empezó a revisar, le revisó los bolsillos. Le sacó la otra tarjeta que él tenía común, con la que él viaja, y él tenía el celular se lo habían quitado y le preguntaban si el celular era robado. Y él le decía, no, el teléfono es mío, el teléfono es mío. Que venga mi mamá, le dijo ahí. En eso entró, dice, el otro policía y le dijo, escuchó que le dijeron que lo sacaran, que había llegado la madre. Ahí nomás, ellos agarraron, él les dijo que necesitaba un vaso de agua, le dieron un vaso de agua, le sacaron las esposas y lo sacaron. Como si no hubiese pasado nada, me lo entregaron.